Ahora soy Gloria y vamos a intentar comunicar. Yo de ese tema ya no hablo, es hasta mis abogados lo que hablan sobre ellos, punto, yo no tengo nada que hablar. Ante la situación que está viviendo, la conductora Laura Bozzo presentó un amparo para pedir la suspensión de la orden judicial que dictaron hace poco para que ella acudiera voluntariamente a las instalaciones de Santiaguito en el Estado de México. A Laura le pidieron una orden de ingresar a estas instalaciones con estatus de preventiva, ya que esta orden se giró en su contra el pasado miércoles 11 de agosto. En esta ocasión, la abogada peruana argumentó que ella es una persona de 70 años de edad que tiene enfisema pulmonar y que si ella entra a las instalaciones de la policía, pondría en una situación muy delicada su vida. A través de una publicación en el diario Reforma, se dio a conocer un documento interpuesto por los abogados de Laura Bozzo. En este documento se asegura que la vida de Laura Bozzo efectivamente estaría en un hilito, ya que ella se encuentra muy delicada y muy enferma. También se puede leer cómo explícitamente aseguran que si Laura entra a las instalaciones de la policía, podría perder la vida. La cosa es que las autoridades dictaron esta multa en contra de Laura, simplemente de manera preventiva, al considerar que Laura es una persona que posiblemente podría irse del país al no acreditar su domicilio actual, para tratar de demostrar que Laura no pretende irse de México. Al ser una extranjera naturalizada en nuestro país, se presentaron documentos que comprueban la relación laboral que tiene Laura Bozzo con Televisa, su domicilio, la renuncia a las nacionalidades peruana e italiana, además de un pasaporte mexicano. Por si esto no fuera suficiente, también se presentó una constancia médica que acredita que Laura Bozzo tiene enfisema pulmonar, donde se recomienda que ella no puede permanecer tiempos prolongados en altitudes elevadas. A ella le han recomendado preferiblemente vivir a nivel del mar. Cabe señalar que las autoridades han dictado que Laura Bozzo permanecería en las instalaciones de la policía, la cual se encuentra en una de las zonas en México con mayor altitud. Laura Bozzo también alegó que ella se ha presentado a todos y cada uno de los citatorios de la Fiscalía General de la República. A pesar de que el pasado 13 de agosto se cumplió el plazo para que la peruana acudiera voluntariamente a estas instalaciones, con el amparo se protege completamente de las autoridades y por lo pronto ella no se encontrará en las instalaciones de la policía preventivamente. Por su parte, Cristian Suárez, expareja de la conocida Laura Bozzo, dio la cara y aseguró que los únicos responsables de la situación de la conocida señorita Laura son los contadores de la presentadora, quienes al parecer le han jugado chueco. Él confirmó que Laura Bozzo está viendo con uno de sus abogados cómo salir de este gigantesco aprieto, pues la propia peruana ha mencionado que ella ha estado muy mal asesorada por sus contadores. Cristian dijo estar muy preocupado por ella, porque obviamente la situación actual le ha hecho muy mal, y que si a ella no le dan la oportunidad de seguir trabajando, ella no podría pagar la deuda que tiene con la Hacienda. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.